A finales de julio de 1936, el alzamiento militar ha triunfado en un tercio del territorio peninsular aproximadamente. Su objetivo fundamental es tomar Madrid, capital del Estado. Para ello, es imprescindible asegurar el transporte de las tropas de África a la península. El éxito del llamado Convoy de la Victoria permite a Franco trasladarse en avión a Sevilla el 7 de agosto y establecer allí su cuartel general en el Palacio de Llanduri. El optimismo de Franco queda de manifiesto en estas declaraciones leídas en inglés para un noticiario británico. I wish to all those who hear me that they should never go through the same thing, and if they should have the same faith of ours, and they will be invincible. Thanks to the thousands of souls who follow our movement in defense of civilization. Thanks to all those countries who passed through or some trouble and are now offering to us their sympathy and their moral support, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, this is our aim and strength. El 28 de julio se nombra al general Varela jefe de la columna de operaciones, destinada a liberar Córdoba de la intensa presión republicana. Más tarde, asumirá el mando de todas las fuerzas que operen en el sur. Las primeras columnas andaluzas de los rebeldes se forman con contingentes del ejército, guardias civiles y de asalto, y grupos de voluntarios, entre los cuales destacan los caballistas del Algabeño, antiguo torero muy conocido. Estas fuerzas se dedican a la represión tajante de todo foco de oposición, real o potencial. Dejan organizada la retaguardia y la vida civil, clausurando sindicatos, destituyendo ayuntamientos, nombrando comisiones gestoras y encuadrando las milicias. De este modo, garantizan el rápido avance de las tropas. En muchas de estas acciones, llamadas de limpieza o de pacificación, participan aristócratas y terratenientes. Víctimas principales de esta represión son los campesinos que se habían significado en la lucha sindical o en la ocupación de fincas. Las primeras operaciones militares provocan la huida de los republicanos. Algunos logran llegar a Gibraltar, donde se les acoge en campamentos improvisados. Otros se refugian en la sierra y en el futuro crearán partidas armadas. Al mismo tiempo que se producen estos acontecimientos, se decide avanzar rápidamente sobre Madrid. Es el objetivo en el que coinciden Franco y Mola. Entre el 2 y el 6 de agosto, parten de Sevilla hacia Badajoz tres columnas, mandadas por Asensio Cabanillas, Castejón y Tella.
El avance de estas tropas, fundamentalmente constituidas por fuerzas africanas, es rápido. De forma que el día 11, el teniente coronel Juan Yagüe, que toma el mando táctico de lo que ya se conoce como Ejército Expedicionario de Marruecos, se encuentra ante Mérida. Su ocupación permite establecer contacto con las fuerzas de Cáceres, lo que une las dos zonas dominadas por los rebeldes. Las tropas del Ejército de África avanzan en los primeros días rápidamente, sin encontrar oposición efectiva. La mitad de la infantería está compuesta por contingentes moros. Les precede una fama que provoca el terror en las filas contrarias. Son hombres aguerridos y con una acreditada aureola de crueldad que les convierte en un elemento muy eficaz para el Ejército Expedicionario. Excepto en Navarra y algún otro lugar, la sublevación se ha producido al amparo de la bandera republicana. No obstante, el 15 de agosto se celebra en Sevilla la ceremonia oficial de reimplantación de la bandera roja y gualda propia de la monarquía. Queipo de Llano altera con la conformidad de Franco el acuerdo a que habían llegado los generales participantes en la rebelión. Franco afirma que la bandera bicolor es la insignia de una raza, de unos ideales, de una dignidad, de una religión, de todo lo que está en peligro de desaparecer por el avance de las hordas marxistas y de la propaganda de Moscú. Es el oro de Castilla y la sangre de Aragón, y nuestra gesta gloriosa en América y los triunfos de los barcos españoles a través de la historia. Termina elogiando a Sevilla y da vivas a España, coreados por los asistentes al acto. Un desfile militar cierra la ceremonia. La Junta de Defensa Nacional legaliza la bandera roja y gualda en un decreto del 29 de agosto. En el preámbulo se justifica tal medida al afirmar: solo bastardos intereses, cuando no criminales propósitos, de destruir el sentimiento patriótico en su raíz, pueden convertir en materia de partidismo político lo que, por ser símbolo egregio de la nación, está por encima de parcialidades y accidentes. La amenaza que supone la acumulación de fuerzas rebeldes en el sur hace reaccionar al gobierno republicano. El general Miaja recibe el 27 de julio la orden de formar una potente columna y dirigirse por Despeñaperros sobre Córdoba y Sevilla. Esta iniciativa trata de impedir el acceso a la meseta mediante el control de la principal ruta entre Andalucía y la capital. La columna de Miaja avanza muy lentamente. En Albacete confluyen las fuerzas procedentes de Castellón, Valencia, Alcoy, Cartagena y Murcia. Siguen en dirección a Córdoba y el 29 de julio, Miaja se establece en Montoro, dedicándose a pequeñas operaciones tácticas y represivas sin decidirse a atacar Córdoba hasta el 20 de agosto. Durante este tiempo, las fuerzas de Queipo de Llano han conseguido establecer enlace con la guarnición de Granada, ciudad que había quedado aislada en medio del territorio republicano. Partiendo de Sevilla, ocupan La Roda, Antequera, Archidona y Loja, estableciendo comunicación por tierra entre las dos capitales andaluzas.
cuando Miaja decide atacar Córdoba, su guarnición, inicialmente muy débil, ha tenido tiempo de reforzarse. El ataque termina en un rotundo fracaso. Miaja se repliega el 29 de agosto. Días más tarde, el 5 de septiembre, tres columnas rebeldes bajo la dirección del general Varela toman Cerro Muriano, alejando definitivamente el peligro sobre la capital. A partir del 21 de septiembre, Queipo de Llano ataca la provincia cordobesa con el fin de hacerse con la cuenca minera e industrial de Peñarroya, Pueblo Nuevo. La maniobra se prolonga hasta el 14 de octubre y Queipo consigue conquistar una amplia zona de la provincia. En la segunda quincena de julio se despierta en toda la zona leal a la República un poderoso movimiento de autodefensa que cristaliza en la formación espontánea de milicias para cubrir el vacío que supone la quiebra del ejército regular y de las fuerzas de orden público. En Madrid, entre las milicias creadas por agrupaciones profesionales, son de notar el Batallón Artes Blancas, de panaderos, el Batallón Artes Gráficas y las milicias de artistas de variedades de la UGT. Los habitantes de zonas en que ha triunfado la rebelión residentes en Madrid constituyen las milicias burgalesas y las castellanas llamadas los comuneros. En la euforia revolucionaria del momento, algunas milicias reciben nombres de mitos populares. Es el caso del batallón Aída la Fuente, en recuerdo de la joven comunista muerta en la Revolución Asturiana de 1934, y del batallón Condés, capitán de la Guardia Civil, implicado en el asesinato de Calvo Sotelo. Entre todas las formaciones de milicias, destaca el llamado Quinto Regimiento, creado por el Partido Comunista en los primeros días de la Guerra Civil. No se trata propiamente de un regimiento, sino de un centro de alistamiento e instrucción instalado en un convento de la calle de Francos Rodríguez. De él saldrán sucesivamente unidades entrenadas para combatir en los frentes. Dentro del Quinto Regimiento sobresalen por su capacidad nombres que tendrán un papel importante en la contienda: Enrique Lister y Juan Modesto, Enrique Castro Delgado, Santiago Álvarez y el comunista italiano exiliado Vittorio Vitali, que se hace llamar Carlos Contreras. Las primeras unidades que parten para el frente desde el cuartel del Quinto Regimiento son las célebres Compañías de Acero. A principios de agosto, un decreto establece la posibilidad de crear batallones de voluntarios con milicianos de 20 a 30 años, pero el reclutamiento no tarda en ampliarse a aquellos reservistas que pueden presentar un aval de cualquier organización del Frente Popular. Oficiales fieles a la República reciben por su parte orden de formar dichos batallones de voluntarios. Como en Madrid subsiste parte de la estructura militar del Estado, núcleos de profesionales vertebran los esfuerzos destinados a forjar un aparato de defensa que oponer a los sublevados. Mientras algunos oficiales encabezan las primeras columnas republicanas, otros, desde el Ministerio de la Guerra, intentan recomponer una mínima organización militar.
Fruto de ello es la Inspección General de Milicias, creada por el decreto de 8 de agosto para coordinar en lo posible los batallones formados por partidos y sindicatos y gestionar los suministros, las municiones y las pagas. Quinto regimiento, con Lister el campesino, con Galán y con Modesto, con el comandante Carlos, no hay milicianos con miedo. Para reestructurar un ejército regular, se crea más tarde la Junta Central de Reclutamiento, que llama a filas a los reemplazos de los años 1933, 1934 y 1935, a fin de incrementar los efectivos en armas. Mientras tanto, algunos sectores revolucionarios se oponen a la militarización y prefieren hacer la guerra manteniendo el sistema de milicias, mucho más próximo a sus planteamientos ideológicos. La caída de Mérida preocupa hondamente a los dirigentes políticos y militares republicanos, que comprenden el peligro que corre Badajoz, así como el riesgo de un avance sobre Madrid por el Valle del Tajo. Los refuerzos no llegan a tiempo de salvar Badajoz, donde las fuerzas del teniente coronel Yagüe han iniciado ya el ataque. Tomado el barrio de San Roque y el cuartel de Menacho, tras violentos enfrentamientos, en las afueras de la ciudad se lanza el asalto definitivo con la ayuda de la aviación, que lo apoya intensamente. Defiende Badajoz el coronel Pustengola, que aprovecha la línea de la muralla para emplazar en ella sus ametralladoras. Los legionarios son rechazados repetidas veces hasta que por fin penetran en la ciudad a través de la llamada Brecha de la Muerte, abierta por la artillería. Alrededor de 4.000 hombres, en su mayoría milicianos, sin preparación militar alguna, han defendido durante dos días Badajoz del ataque de 2.500 veteranos. El coronel Pustengola, el gobernador civil, otros oficiales y aproximadamente más de un millar de soldados, mujeres, niños y paisanos, logran pasar a Portugal. La encarnizada resistencia de los defensores y las numerosas bajas sufridas por los atacantes excitan el ánimo de revancha. Expoliaciones, violaciones e incluso castraciones al uso musulmán son la consecuencia inmediata.
se identifica a los combatientes vencidos por el amoratamiento que produce en el hombro la culata del mosquetón al disparar repetidamente. Son ejecutados en el acto sin formación de causa. Otros muchos son encerrados en la Plaza de Toros, donde no tarda en desencadenarse una masacre. Las noticias de periodistas extranjeros, simpatizantes de uno u otro bando, como el portugués Mario Neves o el norteamericano Jay Allen, conmocionan la opinión internacional. No se ha podido establecer con exactitud el número de víctimas que ha sido objeto de encendida polémica. Los autores franquistas han tratado, por lo común, de disminuirlo, aunque no han podido por menos de reconocer, siquiera indirectamente, que la represión fue bastante dura. Resulta, no obstante, verosímil la argumentación de Yagüe recogida por John Whittaker, corresponsal del New York Herald Tribune. El teniente coronel había dicho: por supuesto que los hemos matado. ¿Qué suponía usted? ¿Que iba a dejarme a 4.000 rojos a mis espaldas, teniendo mi columna que avanzar a marchas forzadas? ¿Iba a permitir que Badajoz volviera a ser rojo? En cualquier caso, las numerosas versiones publicadas en la prensa extranjera, el temor a moros y a legionarios, y las noticias filtradas desde el frente sobre las características de la represión, darán pábulo a abundantes relatos de terror que prenden fácilmente en una población atemorizada por la rebelión de una parte del ejército y que se siente inerme ante el avance de las tropas de África. Con la ocupación de Mérida, se produce el enlace entre los ejércitos rebeldes del norte y del sur, que tienen cubierto el flanco izquierdo por la frontera portuguesa. El camino hacia Madrid queda abierto. No hay fuerzas regulares, ni mucho menos milicianas, capaces de hacer frente a la profesionalidad y dureza del ejército de África. Las consecuencias de lo ocurrido en Badajoz se hacen sentir inmediatamente en Madrid, que vive en medio de la tensión y el desorden. El 22 de agosto tiene lugar en la cárcel Modelo la primera matanza colectiva que se produce en la capital tras los sucesos del cuartel de la Montaña. Sobre las 5 de la tarde se produce un incendio quizá provocado por algunos presos en complicidad con funcionarios de prisiones para, en medio de la confusión, darse a la fuga. Por la ciudad corre la noticia de que los detenidos fascistas han incendiado la cárcel Modelo. Numerosos grupos
se concentran ante el edificio. Acuden bomberos, fuerzas de seguridad y milicianos. Al penetrar en el recinto, suenan algunos disparos. La multitud, exasperada, toma la cárcel por asalto. Los asaltantes, dirigidos por comités y milicias anarquistas y socialistas, examinan los ficheros de la cárcel y seleccionan los presos cuyos nombres les son más conocidos. Las turbas asesinan en el patio de la cárcel a más de 30 personas aquella misma tarde. Los asesinatos continúan al día siguiente. Entre las víctimas se encuentran Melquiades Álvarez, expresidente del Congreso, José Martínez Velasco, exministro y fundador del Partido Agrario, Fernando Primo de Rivera, hermano del fundador de Falange, Julio Ruiz de Alda, cofundador de Falange y tripulante del vuelo del Plus Ultra, Manuel Rico Abello, antiguo ministro y alto comisario de España en Marruecos, José María Albiñana, fundador del primer partido fascista español, los generales Villegas y Capaz, Santiago Martín Báguenas, comisario de policía, confidente de Mola y otros muchos más. Entre quienes se encuentran en la cárcel y se libran de la muerte figuran Ramón Serrano Súñer, diputado de la CEDA y cuñado de Franco, Antonio Lizarza, director de la organización militar de los Requetés Navarros y enlace de estos con el general Mola, y Raimundo Fernández Cuesta, jerarca de Falange. En la prensa republicana se condenan duramente tales actos de barbarie. Julián Zugazagoitia, director del Socialista, escribe el editorial del 23 de agosto. Nos declaramos enemigos de toda acción de violencia, en las personas y en las cosas, cualquiera que sea el designio con que se cometa. La conducta de los rebeldes, cualquiera que sea la sevicia en que la inspiren, no puede servirnos de ejemplo ni disculpa. ¿Acaso no estamos en el deber de probar que somos distintos? El presidente de la República, Manuel Azaña, siente deseos de dimitir cuando se entera y más tarde escribe. Yo estaba en Madrid la terrible noche de agosto en que fue asaltada la cárcel y asesinadas por una turba furiosa algunas personas conocidas. Yo también hubiera querido morir en aquella noche. O que me mataran. El jefe del gobierno, José Giral, lloraba lágrimas de horror. Además de estas represalias colectivas, en el mes de agosto de 1936 se aprovechan las circunstancias para efectuar todo tipo de venganzas. Entre las muchas que se producen, cabe citar dos, una en cada zona. Blas Infante, el principal dirigente del andalucismo histórico, es sacado de su domicilio en el pueblo sevillano de Coria del Río por un grupo de falangistas al mando de un sargento. El día 11 de agosto es fusilado en las afueras de Sevilla sin formación de causa. Se le procesa 4 años después de su muerte y aplicando una ley de 1939 por haberse significado como propagandista para la constitución de un partido andalucista o regionalista andaluz y por oponerse de manera activa al movimiento nacional, se le condena después de fusilado a una multa de 2.000 pesetas. Una víctima notable en la otra zona es el general Eduardo López Ochoa. Conspirador republicano en 1930 y miembro de la masonería, mandó las tropas que sofocaron la rebelión asturiana de 1934. El 16 de agosto está ingresado en el Hospital Militar de Carabanchel. Un grupo de milicianos con la intención de vengar la represión de Asturias lo saca del hospital, lo fusila, lo decapita y a continuación pasea su cabeza por las calles de Madrid. En
en el sangriento agosto de 1936. Y en medio de aquella oleada de paseos y asesinatos, se produce el que va a ser más famoso de toda la Guerra Civil Española, el del poeta granadino Federico García Lorca. A instigación del militante cedista y camisa nueva de Falange, Ramón Ruiz Alonso, y por orden del gobernador civil de Granada, comandante José Valdés Guzmán, García Lorca es detenido y conducido al gobierno civil el 16 de agosto. Ha estado refugiado en la casa del poeta falangista Luis Rosales. Tres días más tarde, es asesinado con otras dos personas en un barranco cerca de Biznar, en las proximidades de Granada. El asesinato de García Lorca se va divulgando en la zona republicana y fuera de nuestras fronteras. Para una gran parte de la opinión pública mundial, va a ser el símbolo más importante de la represión franquista contra la cultura. La guerra lleva a los españoles a una situación límite. Como en toda guerra civil, surgirán héroes, pero también criminales. La contienda araber, con la mayor claridad y crudeza, a qué alturas de abnegación y a qué bajezas son capaces de llegar muchos hombres y mujeres. La represión ejercida en ambos bandos muestra el lado más cruel de la guerra, que es precisamente el más difícil y delicado de analizar. La represión es especialmente dura en los dos primeros meses de la contienda. Roto el dique de la legalidad y bajo el pretexto de limpiar de enemigos la retaguardia, en ambas zonas se desencadena el terror. Grupos, partidas o patrullas más o menos incontrolados se dedican a encarcelar y asesinar por su cuenta. Son tristemente célebres los paseos y las sacas de las cárceles en uno y otro bando. Cabecillas o simples miembros de tales grupos incontrolados deciden que una persona es enemiga, la sacan de su casa o de la cárcel, la llevan a un cementerio o a una cuneta y la asesinan. Muchas veces se mata por diferencias políticas o religiosas, otras por cuestiones económicas, no pocas por venganza personal. Es fácil librarse de un enemigo acusándolo de rojo o de fascista. A veces, los asesinos se incautan de los bienes del muerto. Surge así la clásica espiral de violencia. A una zona llegan noticias de los crímenes de la otra y, en represalia, dan muerte a personas consideradas como enemigas. Incluso se llega a justificar esta venganza con el argumento de que más matan en la otra zona. En Sevilla, el general Queipo de Llano declara por radio el 25 de julio. Por cada persona que maten, inexorablemente yo mataré 10. El general Mola, director y cerebro de la conspiración, tenía previsto que en muchos lugares los militares fieles a la República opusieran resistencia, al igual que los partidos y sindicatos de izquierda. Ante esa posibilidad, el 25 de mayo había dado la siguiente instrucción. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares para estrangular los movimientos de rebeldía o de huelga.
y el 24 de junio insistirá. El movimiento ha de ser de una gran violencia. Las vacilaciones no conducen más que al fracaso. Según relata su propio secretario personal, José María Iribarren, una vez comenzado el alzamiento, Mola declarará: yo ya he decidido la guerra sin cuartel. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo. En la zona rebelde, al tiempo que se procura evitar las actuaciones incontroladas, se organiza desde arriba la represión. El instrumento jurídico es el bando que declara el estado de guerra que afecta no solo a los militares, sino a toda la población. El 28 de julio, la Junta de Defensa Nacional lo extiende a todo el territorio dominado por los sublevados. Y a continuación, aplicando el Código de Justicia Militar, se ponen en marcha los consejos de guerra sumarísimos, en los que difícilmente pueden los reos contar con las garantías jurídicas necesarias. Las sentencias dictadas por estos consejos de guerra juzgan y condenan como rebeldes precisamente a los militares que se han opuesto a la sublevación y que han defendido la legalidad constitucional y el gobierno de la República. Son como sentencias al revés, en que los autores de la rebelión del 18 de julio consideran que los rebeldes no son ellos, sino el gobierno del Frente Popular y quienes lo apoyan. Las autoridades de la zona republicana tratan de acabar con la represión de los incontrolados. Los consejos de guerra solo juzgan a militares, puesto que, aunque resulte paradójico, el gobierno no ha declarado el estado de guerra. A los paisanos los juzgan los llamados tribunales populares, creados el día siguiente de los sucesos de la cárcel Modelo, con el fin, dice el decreto, de evitar matanzas frenéticas. Están compuestos por magistrados de carrera y por representantes de las organizaciones políticas republicanas. Actúan por procedimiento sumarísimo y, con frecuencia, el acusado carece de las más elementales garantías jurídicas. El sectarismo predomina casi siempre. Muchas veces, lo que se juzga no son hechos tipificados como delitos, sino simples ideas políticas o religiosas. Entre las víctimas primeras y más señaladas se encuentran los militares que, por convicción, se han puesto en contra del poder dominante en cada zona. Así, en zona republicana, por sublevarse contra la República, son ejecutados o asesinados militares prestigiosos como Godet, Fanjul, Capaz y López Ochoa. Y en zona rebelde, por no adherirse al alzamiento y permanecer fieles a la República, lo son Batet, Núñez del Prado, Campins, Álvarez Builla, Puente Bahamonde, Seco Sánchez y Romerales, entre otros. Hay dos casos, uno en cada zona, que constituyen una clara muestra de dignidad ante los jueces. El general Manuel Godet Llopis, medalla militar, fracasa en su intento de sublevar Barcelona. El 11 de agosto es sometido a consejo de guerra junto al general Fernández Buriel en el vapor Uruguay, convertido en prisión flotante. Godet se mantiene sereno a lo largo del juicio, con la cabeza alta y vestido de uniforme. La sentencia le condena a la pena de muerte. Se le permite despedirse de su ayudante antes de ser fusilado en el castillo de Montjuïc al día siguiente. Su muerte y la manera de enfrentarse a ella son descritas por el socialista Julián Zugazagoitia con estas palabras: con un cigarrillo en la mano, bien pegado a la ceniza del fuego, asistió a los preparativos del pelotón y, cuando todo estuvo listo, aspiró una bocanada de humo, arrojó la punta del pitillo y, afirmando los pies en la tierra, miró cómo los fusiles le enviaban la muerte a clavársela en el pecho. En la otra zona será fusilado el general don Domingo Batet,
justamente laureado por su actitud de completa subordinación a la legalidad cuando la Generalitat catalana se subleve contra esta en octubre de 1934. Cuando se produce el alzamiento, mandará la sexta división orgánica con sede en Burgos y, al oponerse a la sublevación, será encarcelado por sus subordinados. Hombre de gran prestigio por sus cualidades castrenses y prendas personales, en el momento de ser condenado a muerte, intercederán por él grandes personalidades de la milicia y de la iglesia. Entre los primeros estarán el general Quepodellano y el general Cabanellas, y en los segundos el cardenal Gomá y el propio secretario de Estado, el cardenal Pacelli. Sin embargo, todas estas peticiones de clemencia no encontrarán eco en Franco, que hará oídos sordos a estas solicitudes. El general Batet, después de exhortar a los soldados que forman el pelotón a cumplir con su deber, lanza un «¡Viva España!» y da él mismo la orden de fuego. Junto a los muchos y graves actos de violencia, se producen también en una y otra zona serios intentos para evitarla. El gobierno de la República y la Generalitat de Cataluña se esfuerzan por facilitar pasaportes a personas que se sienten amenazadas para que puedan trasladarse al extranjero. De los puertos de Barcelona, Alicante y Valencia salen buques llenos de pasajeros que se dirigen a Francia o Italia. En el esfuerzo por humanizar la guerra, destacan las embajadas y legaciones extranjeras en Madrid, que abren sus puertas a cuantos españoles se presentan en ellas pidiendo amparo, así como a los extranjeros cuyos países no tienen representación diplomática en España. Tras la matanza de la cárcel Modelo, el embajador de Chile y decano del cuerpo diplomático, Aurelio Núñez Morgado, plantea el tema del asilo diplomático al ministro de Estado, Augusto Barcia. Este asegura que la República respetará el derecho de asilo, como así ocurrió en efecto. Muchos españoles salvarán su vida gracias a la protección de las embajadas en las que vivieron hacinados y en condiciones precarias los 3 años de hostilidades. La Cruz Roja fue otra institución que se destacó en mitigar los horrores de la guerra. A finales de agosto llega a España Marcel Junot, delegado del Comité Internacional, que pronto instala delegaciones en las dos zonas. Durante todo el tiempo que dura la contienda, dicha institución realiza una labor altamente humanitaria, tanto en el frente como en la retaguardia, favoreciendo especialmente el canje de prisioneros y la comunicación de estos con sus familiares. La Marina es uno de los cuerpos en los que más duramente se deja sentir la represión en los primeros meses, si bien no tiene las características ni la forma que una leyenda muy arraigada le ha atribuido. Se ha dicho que la marinería de los buques de guerra se sublevó contra sus jefes por orden del ministro de Marina, José Giral. Los asesinó y arrojó sus cadáveres al mar o a las calderas. La documentación disponible ha permitido a los historiadores establecer con claridad los hechos. La práctica totalidad de los jefes de la Armada se unen a la sublevación militar. La marinería y los cuerpos auxiliares, por el contrario, se mantienen fieles a la República. Y para impedir la sublevación de sus jefes, los detienen y les quitan el mando. De los buques que operan en el Mediterráneo, solo 3 se unen a la sedición. En el resto, la marinería y clases auxiliares abortan el intento de rebelión de sus jefes, que quedan presos, unos en sus propios barcos, otros en buques prisión. Estos, a su vez, son fondeados parte en el puerto de Málaga y parte en la base de Cartagena. En los buques que operan en el Atlántico, los hechos son semejantes, salvo en el acorazado Jaime I, donde sí hay derramamiento de sangre.
La tripulación, alertada por el radiotelegrafista Balboa, se hace con el mando del buque ante la resistencia de los jefes y se entabla un tiroteo en el que se producen 2 muertos y 5 heridos. De acuerdo con las instrucciones del ministerio, se da fondo a los cadáveres. Ahora bien, si en los primeros momentos la vida de los jefes y oficiales es respetada, no ocurriría así posteriormente. Entre el 31 de julio y el 18 de agosto, la tripulación da muerte a los jefes y oficiales que habían quedado presos en sus propios barcos. Parte de los detenidos en Málaga son ejecutados en agosto y septiembre, tras ser sometidos a consejos de guerra. Otros son asesinados sin formación de causa. Las matanzas más graves son las sufridas a primeros de agosto por los detenidos en el penal de La Mola, en Mahón, y en los barcos anclados en aguas de Cartagena. La matanza masiva más importante tuvo lugar en Cartagena el día 17 de agosto, donde fueron asesinados numerosos jefes y oficiales en los buques prisión SIL y España número 3. La de Málaga también fue muy importante, pero allí consistió más bien en un lento goteo de asesinatos que duraron hasta mediados de septiembre. De esta manera, la oficialidad de la Marina Española quedó enormemente disminuida, lo cual repercutiría de forma muy importante en su eficacia. En total, fueron ejecutados, la mayoría sin formación de causa, 255 jefes y oficiales de la Armada. También en la zona dominada por Franco, en las bases de Cádiz y El Ferrol, tienen lugar numerosas muertes de marinos que superan el centenar. Los fusilados son juzgados en consejos de guerra. Al revés de lo ocurrido en zona republicana, la inmensa mayoría son suboficiales y marineros, aunque también se ejecuta a los oficiales que no se unen al alzamiento. Las muertes, normalmente consecuencia de abundantes juicios sumarísimos, no han sido debidamente cuantificadas hasta el momento. La Iglesia no participa en la conspiración previa al 18 de julio, pero numerosos seglares católicos y sacerdotes apoyan activamente el alzamiento. En los planes de los sublevados, la Iglesia no ocupa un lugar preponderante, aunque el trato que piensan darle es mucho más favorable que el que le ha otorgado la República. Sin embargo, en la zona republicana, la Iglesia española va a sufrir la persecución más sangrienta de toda su historia, después de iniciada la rebelión militar. A lo largo del mes de agosto, son asesinados una media de casi 70 sacerdotes y religiosas al día. Al mismo tiempo, son incendiados y saqueados un gran número de templos. En ocasiones, se producen matanzas colectivas de miembros de una comunidad, como los 51 claretianos de Barbastro. Víctimas destacadas son los obispos. Caen asesinados los de Sigüenza, Lérida, Cuenca, Barbastro, Segorbe, Jaén, Ciudad Real, Almería, Guadix, Barcelona y el auxiliar de Tarragona. A mediados de septiembre, la cifra alcanza unos 3.500 sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas. La intervención de miembros del Partido Nacionalista Vasco y de la Generalidad de Cataluña hace que esta lista no sea más amplia. Gracias a ellos, se salvan los obispos de Tarragona, Tortosa y Valladolid. Las autoridades republicanas se muestran impotentes para frenar esta oleada de sangre. Ordenan clausurar los establecimientos eclesiásticos e incautar el patrimonio artístico, con la intención de proteger al clero, los edificios y las obras de arte. Pero se ven desbordados ante el anticlericalismo popular que a raíz del alzamiento militar se ha desatado.
En toda la zona republicana desaparece el culto público, excepto en el País Vasco. Hay lugares donde se organiza el culto clandestino a cargo de sacerdotes que han conseguido salvar la vida. Una vez que el levantamiento se convierte en guerra y que a la zona sublevada llegan las primeras noticias de la persecución religiosa que tiene lugar en la republicana, se producen las primeras reacciones de los obispos en favor del alzamiento. La primera pastoral en la que se señala el carácter religioso de la guerra civil es la firmada por los obispos de Pamplona, Marcelino Olaechea, y el de Vitoria, Mateo Mújica, el 6 de agosto. Los obispos recriminan a los católicos nacionalistas vascos el hacer causa común con los enemigos de la Iglesia. Pero los nacionalistas y una buena parte del clero vasco permanecen fieles a la República. La identificación de la Iglesia con los sublevados adquiere un carácter llamativo cuando el obispo de Mallorca, Josep Miralles, bendice el 6 de septiembre, a instancias de la autoridad militar, aviones adquiridos en Italia. La persecución a que se ven sometidos los católicos españoles preocupa hondamente al Papa Pío XI. El diario pontificio El Osservatore Romano informa con detalle de las violencias, profanaciones y asesinatos. Y al igual que otros diarios italianos, recoge las declaraciones que hacen los españoles huidos de la zona republicana. A finales de julio, marcha de Madrid el encargado de la Nunciatura, Monseñor Silvio Sericano. El 12 de agosto, la Santa Sede envía al gobierno de la República una enérgica protesta, aunque no se llega a la ruptura de relaciones diplomáticas. El 14 de septiembre, el Papa concede una audiencia a un grupo de católicos españoles y repite la protesta por los asesinatos y profanaciones que tienen lugar en zona republicana. La persecución que sufre la Iglesia española causa fuerte impacto en la opinión católica mundial. Se convierte en una baza importante a favor de los sublevados que aparecen ante Europa y el mundo como los defensores de la civilización occidental y cristiana. La protección de la religión frente a los ataques de que es objeto en zona gubernamental va a ser uno de los argumentos más poderosos utilizados para legitimar el alzamiento militar y la necesidad de la guerra civil.